Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos al vídeo de opinión sin spoilers de Her Story. Lo ha estado jugando, poniendo las palabras, usando el buscador del juego y esas cosas, lo está jugando Virgibu. Muy buenas. Dices sin spoiler para que yo no meta la pata, ¿no? Sí. No, lo digo siempre al principio de cada vídeo para que la gente cuando lo ponga directamente no se asuste y diga, ah, vale, si no he jugado el juego todavía lo puedo ver. Her Story es un juego indie, se llevó varios premios por narrativa hace como un par de años, que básicamente es el escritorio de un ordenador donde nosotros tenemos un programita que nos busca vídeos por palabras clave, por cualquier palabra que se haya dicho en ese vídeo. Así que todos los vídeos son de unas entrevistas a la misma persona, a la misma chica, en diferentes días, porque ha muerto su marido y pues la están interrogando a ver qué ha podido pasar. Esto no es nada porque la primera palabra que te sugiere el juego es asesinato y los primeros vídeos te dicen, oye, tu marido. Entonces no estamos descubriendo nada del otro mundo. Y el juego va de esto, de bueno, pues si lo que vamos a hacer, mira, para no meter la pata, porque podemos decir como poner ejemplos y tal, que se nos escape alguna palabra que en realidad sí que hay que usar en el juego, algún nombre, y es un rollo, porque entonces ya les estamos poniendo fácil que esa palabra la pueden buscar y les va a salir en ese vídeo. Entonces lo que vamos a hacer es poner nuestros ejemplos con nombres de Oliver y Benji. Vale. ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces, claro, pues tú imagínate que según está hablando o no, pues no sé, pues es que mi marido antes de no esa tarde que me dice usted, pues yo creo que se fue con Bruce Harper a tomar unas cervezas. Y entonces tú te apuntas ahí. Te apuntas en un papel, nosotros lo hemos jugado con un papel, sí, al lado. Sí. Bruce Harper, a ver quién es este, y buscas ahí, Bruce Harper, y te salen un par de vídeos donde lo nombra, y vas ahí atando hilos. No, sí, pues este jugaba con Oliver Atom y con Tom Baker, pero es que Tom Baker luego se fue porque el padre era pintor, y tú vas apuntando ahí, padre, pintor, Tom Baker, no sé qué, y vas apuntando todas las palabras a ver qué vas sacando. No, sí, pero luego yo creo que el padre de Oliver Atom no quería volver a casa porque la mujer ni le quería, o sea, la mujer estaba con Roberto Sediño, que el borracho, este gran borracho, estoy buscando borracho, alcohol, Roberto, Sediño, tal. Y vas, ese es un poco el rollo, ¿no? De lo que te van contando, intentar tirar más del hilo buscando más vídeos con esas palabras y a ver si reconstruyes una historia. Es un poco como si te dieran un libro contando una historia, pero te lo dieran las páginas sin numerar y rotas ahí. Entonces tú vas leyendo una página y vas diciendo, joder, esta página yo no sé. Es como hacer un puzzle, al fin y al cabo. Tú en un puzzle sí. Tienes trozos de una imagen e intentas reconstruir la imagen completa. Aquí tienes trozos de una historia. En este caso, en lugar de ser páginas de un libro, pues son vídeos de unas declaraciones completas. E intentas poner en orden las declaraciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al revés que en un libro, donde la historia es la que es, aquí es una persona que te puede estar mintiendo porque está ante la policía. Puede que esté intentando esconder cosas. Tú ahí es donde tienes que intentar mirar, oye, es que el primer día dijo que el padre de Oliver Atom era pescador y el segundo día dijo que el padre de Oliver Atom se dedicaba al transporte de armas. ¿Por qué hay aquí una incongruencia? ¿Qué está pasando? Y tal. Y además de intentar reconstruir la historia, tienes que intentar hacer la parte policial de ver incongruencias, cómo te encaja la historia, dónde no te encajan las cosas. Uh-huh. Esto, todo un poco ese rollo. Entonces hay gente que dice, es que esto no es un juego, porque realmente lo único que haces es ver vídeos uno detrás de otro, vídeos de imagen real. Es una chica que han cogido y la han grabado y ya está, ¿no? Pero yo creo que sí que es un juego. Porque sí. es como jugar un puzzle, igual que en un puzzle. Tú unes las trozos de piezas para hacer una imagen completa. Aquí intentas coger trozos de vídeos para intentar sacar una unión en tu cabeza, interpretar eso. Y una vez que tienes las historias, haces ese juego policial que lo podías tener en un libro. Te hacen un libro con las declaraciones por escrito y tú ya en tu cabeza vas diciendo, no, aquí ha dicho esto, aquí ha dicho el otro, la madre que lo parió. Uy, este, el de la, ¿cómo se llama? El que iba de amarillo, que le da el ataque al corazón siempre. Julian Ross. Ay, Julian Ross, que le da el ataque al corazón, a ver, tal. Pues ese tipo de cosas. Es, en cierto sentido, a ver si soy capaz de explicarme, esta referencia no sé si está de tocar. ¿Sabes los libros estos de Elige tu propia aventura? Sí. Que son estos libros que llegabas a una página y decías, si quieres seguir por no sé qué sitio, busca tal. Si quieres seguir a no sé qué sitio, busca no sé qué otra cosa. Y, sí, y así vas siguiendo por la historia. Sí. Eso es. Pues esto es como si hiciéramos un sandbox, un juego de mundo abierto, de los mundos de Elige tu propia aventura. Porque claro, no es que llegues a un sitio y te diga, bueno, pues ahora puedes seguir para un vídeo o puedes buscar a otro. No. Lo que te da es en plan, este vídeo, vídeos normalmente son de entre 5 segundos y 2 minutos, no sé si alguno supera los 2 minutos. Este vídeo ha dicho 300 palabras. Pues allá tú, busca por esas o busca por otras que no se hayan dicho en ningún vídeo. Tú puedes empezar diciendo, pues yo quiero saber quién es el asesino. Pues busco asesino, a ver si sale en un vídeo que hablen de eso. Pues yo creo que en realidad la cosa es de Marlenders, porque siempre ha sido Marlenders. Yo voy a empezar Marlenders buscando aquí Marlenders y a ver qué sale. Ed Warner. Ed Warner y Genzo Kawabayashi.
Es Benji aquí. Bueno, realmente es eso, como que tienes un mundo abierto, puedes ir en el orden que quieras, como quieras, buscar lo que te dé la gana. Nosotros hemos hecho cosas ya avanzado del juego porque ya no sabíamos que no encontramos ya más cosas. En plan, pues buscamos, yo que sé, números, busca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algún vídeo iba saliendo por ahí y te enterabas de cosillas y tal. Entonces ya hay un momento que no tiene por qué ser directamente porque te han llevado ellos de la mano a buscar en cierto orden y tal. Entonces, no sé, a nosotros la verdad es que se nos ha pasado volado. Yo creo que este juego sobre todo le va a gustar a gente que le guste estos temas policiales y casos que tengas que resolver o cosas así, ¿sabes? Que eso engancha mucho si eres de hacerte teorías y hacer cosas y tal. Eso por temática, pero yo creo que el juego le puede gustar mucho a cualquiera que le guste una narrativa un poco original. Bueno, eso también. Porque a mí no me... yo ya estoy harto de casos de esos de asesinatos y de mierdas de esas. Tiene siempre por la tele puesta alguna cosa de esas. Y a mí este juego me ha encantado por esta forma de ir descubriendo la narrativa y tener que jugarlo con un papel al lado apuntando cosas, a ver cómo te aclarabas tú todas las cosas. Y eso me ha encantado. Y de hecho, ¿qué es lo que nos pasaba? Que prácticamente en todos los vídeos, menos los del final, que ya nos quedaban muy pocos vídeos por encontrar, costaba un poquito más, pero prácticamente durante la parte central del juego que estábamos ahí súper metidos, era como, ah, busca no sé qué, no, ya pasan los 30 minutos, ¿cómo han pasado ya los 30 minutos? Bueno, pues nada, venga, hasta otra, venga, dale al stop, dale otra vez a grabar, muy buenas, bienvenidos, venga, que grabamos otro, dale, y meternos sí, ahí panzadas engancha, de... Engancha que el juego no es muy largo, se puede pasar en 2 horas y media, 3 lo normalito, y el 100% de vídeos encontrarlos todos, a lo mejor 4 horas, una cosa así, pero... Esperamos que un fin de semana, si no tenéis nada que hacer y os queréis quedar en casa haciendo el baguete, os lo pasáis, vamos, no creo ni que estéis los 2 días. No, y para una tarde bien hechada, si veis que hemos sacado el 100% de los logros y dice Steam que 5 horas. Para una tarde bien hecha, con unos amigos, unas cervecitas y tal, también es un juego de puta madre. Total, que nos ha gustado mucho. Sí. Que muy original. Tienen que hacer más juegos así. Muy, muy original la forma de jugarlo y de todo. Y bueno, sí que es verdad que os decimos que la experiencia es esa, ¿eh? Es poner palabras en un buscador y ver los vídeos. Y estar tú atento a qué dicen esos vídeos. No hay... ir flipándolo y tal. Claro, no hay un control de personajes, un investigar la habitación, girar la cabeza. Nada. No hay nada que sea así, nada más que buscador y vídeos. Y ya está. No os llevéis esa sorpresa. Pero dentro de la propuesta, muy guay y muy... Yo me iba fijando en cómo han hecho los cortes de los vídeos y cómo han buscado bien las palabras. Porque claro, para que no llegues a cosas muy importantes, porque la historia no es solo lo que parece del asesinato, es que va dando vueltas y vueltas y te vas llevando muchas sorpresas que dices... Entonces, para que no llegues a alguna de esas vueltas muy al principio, intentan que las palabras no vayas saltando y llegues muy pronto a eso, sino que yo me fijaba cómo es posible llegar al mismo sitio de varias maneras. Tú vas buscando por borracho, por el padre, por Roberto Sendiño, y puedes llegar por ahí, pero es que justo hay un en el vídeo importante, aparte de decir borracho, pues también dice Lenders, pero es que también dice ataque al corazón. ¿Por qué? Porque has podido llegar por borracho por Roberto Sendiño, pero has podido llegar por borracho por el entrenador de Mark Lenders, que también era un borracho. Entonces, ese tipo de cosas, de cómo lo han preparado todo para que se llegue a los vídeos de distintas maneras, pero no puedas llegar muy fácilmente hasta no tener un cierto conocimiento de la escena, entonces tengas que haber visto algún vídeo previo y tal, es muy curioso. Me ha parecido muy curioso, gente que estéis pensando en contar historias o cómo se hacen, me parece un gran ejemplo de una manera alternativa de contar historias. Está todo bastante, o sea, aparte de la historia, las palabras, o sea, todo bien medido, la chica que sale, todo está como muy bien estudiado para que te enganches y que sigas la historia y que quieras más. Está todo muy 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 bien. Pues nada, un juego muy recomendable, creo que está en varias consolas, está ahí en Steam, ha habido veces que ha salido hasta en algún bundle que se puede encontrar seguro súper barato, así que nosotros lo recomendamos, nos ha gustado bastante y nos pondremos con nuevos juegos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Oh, yeah, this is...